Estamos de hace casi 6 horas en un debate intenso en una comisión conducida por Carlos Heller y por Alicia Aparicio. Yo estoy como secretario. Hemos dado la palabra a diputadas y diputados de todos los bloques. Han hablado 25, 30 diputados dando su opinión. Y mientras tanto, había diálogo también con el presidente de la Cámara, con los presidentes de los bloques y finalmente habría un acuerdo para llegar a un texto unificado que pudiera ser tratado rápidamente en el Congreso Nacional. Así que el presidente del bloque, Germán Martínez, vino de esas reuniones, pidió un cuarto de intermedio hasta las 21 horas y ahí retomaríamos el trabajo en comisión presentando un texto que tenemos la expectativa de que sea firmado por una inmensa mayoría de los diputados y diputadas y podamos estar convocando a sesión para que la Argentina tenga esta ley aprobada con media sanción en el curso de esta semana, tal cual era el objetivo general. Siempre nosotros partimos sobre apoyar al gobierno, apoyar al presidente de la nación, pero también escuchamos opiniones, comentarios, críticas, sugerencias y tenemos la flexibilidad siempre para poder arribar a un acuerdo pensando siempre primero en los intereses de la nación argentina. Diputado, aquí desde los estudios de TV, Amanda Alma lo saluda. Preguntarle simplemente si es posible separar en definitiva el articulado del proyecto con los memorándum de entendimiento, con el texto específico de la política pública que se va a desarrollar. Ahí, ese es el quid de la cuestión en definitiva. Yo no estuve participando en las reuniones en las cuales el presidente de la Cámara y los presidentes de los bloques estaban arribando a una redacción final. No la conozco, en realidad. Nosotros estamos participando acá en la reunión de comisión. Así que ahora a las 21 horas, cuando retomemos el cuarto intermedio, se irá a presentar el texto definitivo. Lo importante es que el acuerdo con el Fondo Monetario está firme. La decisión política del presidente permitió arribar a un acuerdo importante para la Argentina, que sostiene los niveles de crecimiento, que va a permitir refinanciar la deuda que vence en los próximos 2 años y medio a un plazo de 12 años de aquí para adelante. Así que esto es muy bueno para la Argentina y artículo más, artículo menos, palabra más o palabra menos del articulado no cambia la esencia de que con esto le damos tranquilidad a los sectores productivos, al campo, a la industria, al comercio, a los servicios, a las fuerzas del trabajo. Si hay un programa en el cual hay una reducción del déficit fiscal, hay una reducción de la emisión monetaria y hay un aumento de las reservas, va a aumentar la confianza en la Argentina y podemos pensar en una Argentina en crecimiento con una baja de la inflación y con una mejora en los salarios y las jubilaciones en términos reales. Así que, si se concreta este acuerdo, las próximas horas sería una muy buena noticia para la Argentina.